Espectacular, ¿eh? Ostres, que grim. En qui arreu se li han esperado? Oh, sí, por ahí, ¿no? Ahí hay uno parado. Cada tiempo. Gracias.
batalla. Se ha escapado otra vez, cago en un...
Bueno, es que lo tenemos en un momento. No, pues es vuelta potencia, ¿eh? Pues, ya. Mira que tiene la potencia. ¿Con vos tenés información? No, pero no. Ya, pero... Repita. Despacio. Casi la caigo. Oh. No, se me escapa. Oh. Ah, se me va a escapar. Se escapó. Estoy muy mayor para esto ya.
pensaban que era más rápido con el foco. Se escapa. Cueste a seguir, Vaya. Ahora se me ha intentado coger un avión, pero como tengo una barrera aquí, se veía al principio, pero luego se pierde. Y ahora ha salido como un camión o algo. Sí. Los bomberos. ¿Harán algún simulacro o algo? No, simplemente se pondrán aquí, tocarán las sirenas, para aquí. De aquí un rato te pondrás sordo. Sí. Va a empezar Lero. ¿Qué, alguna novedad? No. Si quieres dar una vuelta por los aviones tú mismo, puedes ir también por lo que quieres. Espera. Como está todo vallado. Ya, pero yo no lo pillo. Que es súper lento porque si no nos quedamos sin cámara para empezar. Movido, pero bueno, mientras sea plano general. Pues bueno, estamos en el aeropuerto, esto sigue grabando, si no me falla. Y es la primera vez. A ver si podemos venir más. Carnet de identidad. ¿Dónde está el carnet de piloto? Si no tiene carnet de piloto no puedo continuar. Esto es lo que espero. Se escapa. Y ahora de momento es plano general. Si me quedo un poquito fijo lo puedo enfocar más. Vamos haciendo. Mira, que al final te va a gustar lo de los aviones. Hacen otras puertas abiertas a final de año en la Virgen de la Loreto, para mediados de diciembre, hacen otro día que hablo. Sí. La Loreto esa que es, también es
quiero decir, es de... ¿Cómo esto? De iglesia, la Virgen esta. La Virgen de Loreto es una, la patrona de la aviación. Y se celebra, me parece que es el a mediados de diciembre, no sé qué día exacto, a mediados de diciembre. Como de Santa Yusia, por ejemplo. Por ejemplo, vosotros tenéis Santa Yusia. Yo, los que somos sordos, pues tenemos la Virgen de la Sordera. Eso está en Andalucía, y en la Virgen de la Sordera, que ahí vamos los sordos. Tenemos que ir una vez en nuestra vida, yo ya he ido. Yo no sé si alguna vez a Lourdes, pero no me suena. En Lourdes sí, yo he ido a Lourdes también. No, pero que yo no me acuerdo. Yo sí he ido, ni me acuerdo. Mira, me llevaron de pequeño a Marbella y ya ni me acuerdo. Bueno, yo sigo dando vueltas. Vale. Aquí cuando nos cansemos cogemos y nos vamos. Sí. Molde. Vale. Yo ahora me voy a quedar un poquito aquí, luego me muevo. Yo que voy siguiendo. Bueno, la vara está aquí, nos moverá. No sé si va a enfadar algo, pero... No puedo. Ahora. Se escapa, se escapa. ¡Qué susto me ha dado! ¡Ostras, qué grande! Guerrero en su casa. Sí, algo hemos avanzado, no está mal. Que al infinito y más allá. Bueno, va a estar complicado ahí ahora. Está bueno, pero... Por supuesto, esto no va a pintura, esto me lo digo yo. A su vez, por la puchaca. ¡Vamos, lío! Sí, eso es. Te van a la próxima.
como medio. Pedazo de helicóptero, ¿eh? Vale, qué rica. No, no, porque normalmente si no se baja. Vale, de momento no hay nada en el frente. A ver. Se nos ha escapado otra vez. Es imposible, hay que seguirlo. Que cuesta un huevo. Va a bajar un poquito más. Se me han escapado cuatro ya. Voy a poner el cacharro. Tango, ¡ey, ey, ey, ey!
sitios no me acuerdo. Cacharro este. Y agarré control. No vengo a mí. Bueno, misión cumplida. Vamos a lanzar otro bloqueo. Qué raro aquí. Oh, mierda, se ha enganchado aquí. Bueno, apañado. Adelante. Ángulos, tío.
todavía se mueve. No sé si es un avión ahí que está enganchado o no sé lo que es. A ver si voy a enfocar más. Cuesta seguir el ritmo.
¡Ol! ¡Se escapa! ¡Otro ahí! Bueno, al final me va a llevar buen sabor de boca aquí, Rosa. Parece un hidroavión. Porque es que hago niquilla. ¡Levanta el vuelo! ¡Oh, máxima potencia! Otro a escribir. Se escapa. Thank you.
las alarmas, primero aquí. Y se te ha caído el bastón. Así es. Vale, te lo dejo aquí apoyado. Gracias. Vale. Estoy aquí con el cacharro este que queda un poco para aquí el tubo.
haber sido pío. Hostia, eso ha sido un milagro ya, ¿eh? Mira, aquí que ningún. Y otro. Es que está que rifando. Mira, ¿me buscas por dónde? No. Otro. Venga ahí, espera. Dos, ¿qué es?
que pa... Se cayó. Déjalo ahí. No me ha gustado ese movimiento. Eso está bien. Esto es que no creo que se resiente el motor. No creo, sobre todo es el que no lo quiere. Si no, es que el whole focus. Qué va, eso no lo pillamos, es imposible. A ver, que pillamos la pista. Bueno, pues con este ya sí que sí. A ver, el zoom en teoría me tiene que hacer caso. No, haz lo que le da la gana. Nada más que tenemos dos. La cámara está ardiendo y estoy ardiendo también, hermano. Y de aquí os dejamos con el aeropuerto de Sabadell, que vale la pena venir. Y a ver a la próxima si podemos venir con más calma también. Y sobre todo con menos calor. Vale, pues cerramos y esto sigue. Haciendo ya las últimas grabaciones ya. Vale. Se nos escapa. Se ha escapado. Cuesta pillarlos, ¿eh? Vaya. Son como los pájaros. Sí. Ay. Pues vale la pena, ¿eh? Lo malo es que como vayas comido que abrasas. Te dije que te pusieras el bañador, pero no me hace caso. A ver, hombre, si aquí no hay agua, lo normal es que no me lo traiga, ¿no? Digo yo. Por H o por B empiezan a tirar agua los de estos de apagafuego, sí. Y los mojan y los dejan chorreando. Ah, es como lo de... Y te queda como lo de Valparaguis, ¿no? Estoy probando el artículo este. Muy complicado, seguir el avión está complicado. Buah, tengo el trípode hasta ardiendo y todo. Si acaso contestar.
tú lo haces con monopié, ¿no? ¿Eh? ¿O también te has traído el trípode? No, el monopié. Que no sé si es desde arriba o es desde aquí. Buah, demasiado lejos. ¿Dónde está? Este es el que me va a comprar, ¿no? ¿Eh? Que va a salir ahora, es el que me vas a comprar. Ya, el problema es que no sé si saldrá por aquí o por otro lado. Hola, hola. Nada. Están picando, ¿no? ¿Eh? Me parece que están picando. Una avioneta parecida a esta para hacer el salto. ¿Tú te animarías a hacer paracaidismo? Ni puente tampoco. ¡Ostras! Eso tiene que ser chulo. Hasta luego. Yo no puedo pillar. ¡Ah! ¡Qué me mareo yo! ¡Lo borro! Todo el rato para que la gente coja y se vaya. Sí. Y es que ya plegan ya, ¿no? Pues yo voy a cortar ahora. No conoceremos ya. Yo corto.